Prentzaurreko gazgoaz, azteko Jorge Cerrato Euskal Telebista, badakizu, betiko moduan, irudia eta mikroa biztu, eta gero galdera egin ostean, amatau. Decía que vamos con la rueda de prensa de Asier Villalibre. Para hacer las preguntas encendemos cámara y micro, y una vez formulada la pregunta, la volvemos a apagar, ¿vale? Venga, Cerrato, nahi duzunean. Bai, egun hon, Asier. Bai, ez dut entzuten nik, ez dakit. Oin, aguran, aguran. Orain bai. Ondo, entzuten dira zuzuk. Bai. Bueno, egun hon, amabos egun jokatu gabe, o kompetizio ofiziala jokatu gabe egon eta gero, gogoz, ongo zarete ez, berriro txapelketari egiteko. Bai, azkenien gogo asko azgabize berriro ligi azteko ezta, lehenengo partioen ba, ezin izan genuzen iru puntuk atara, eta gero Sevillan kontra ba, ikusi genuen ba, ekipoa aurrerantza dola, talde aurrerantza doa, joku honagaz, tai emoten gula, eta gogo asko azgabizei barrera joateko da iru puntek ekarteko. Bai, bueno, zuke gola egiteko ardo daukazu, beste guztiek ere bai, baina zu aurralaria zaren ez, ba, beti ardura gehiago daukazu, eta gainera, antza denez, hori omen da taldearen arazo handienetako bat. Zuk ardura berezia sentitzen duzu horregatik? Ez, azkenien egizia, ba, delanteru bat entzat golak zartxe, konfiantza extra bat dela, baina gola danona da, ezta? Gol bateke, bai, emoten du bat utz, gola dela bakarri, baina talde guztizek laragoi minutu guetan einban lana, askoz begarrantzitsua da, ezta? Golik guri ez zartzi, eta na, azkenien gola danana da, eta danak itzen gula egunero golak zartzeko. Bueno, alere, zuke lagun arteko partidotan egindako gol horiek laguntzen dute, ez, konfiantza hartzeko? Bai, azkenien zantzuten moduen, ba, golak beti emoten dugu konfiantza extra bat, ez da, gol batek ba, asko laguntzen dugu, urrogo partiduen ba, konfiantza gehiago joateko. Bueno, eta Eibarren kontrako azken partiduan, ekainan izan zen, Liga Txapelketakoa, gola egin zenuen, nola ikusten duzu horren partidua berriro? Bueno, pasan urtekoa da, oraingo urte berriz da, horretarako gabiz lanien, hiru puntek ekarteko, eta ikusi, ba, partidu ikustot, partidu gogorra izan gala, Eibar talde oso gogorra da, ni puruan ez dire, ez da errezago lasartxie, talde honak ez zentzigoki oso gogorra ire, baina bueno, horretara goaz, irabazten eta hiru puntek ekarten. Kalte handia egiten du, noiz jokatuko denez jakitea oraindik? Bueno, azkenien ez da gure esku, ez da. Egize da, igual, aztiek apur bat ikutu itxetxula, entrenamientoak goiz edo arratsalde, ez dakit noiz izango diren, horretan bai aldeu apur bat ikutu aztie zelan doan, baina, bueno, ez da gure esku, orduan guk, ez da eskuenien noiz jolastu bidan, jolastuko dugu. Bai, amaitzeko, zein izan daiteke klabea Ipuruan, bueno, emaitza on bat ateratzeko edo aldala garaipena eskuratzeko. Ba, talde moduen danok batera joan, ezta? Badakigu zein dan gure jokue, dana gauze horrekin ados, dana gauze topera eta gauze horia gutan konfie eta hiru puntuan bide joan. Vale, ba, eskerrik asko. Apa, Asier, Gorka Zitores de Onda Cero. Después de no haber jugado el pasado fin de semana jornada de liga y con la incertidumbre que mantenéis todavía esta semana de cuándo se va a jugar el partido que está previsto para el viernes pero que puede cambiar el sábado incluso al domingo, ¿cómo estáis llevando esta semana de trabajo y de incertidumbre? Bueno, pues como acabo de comentar, es verdad que no está en nuestras manos la decisión, pero sí trastoca un poco la semana, ¿no? El planning semanal de cuándo vamos a entrenar, cuándo no, hay un poco de jaleo, al final no se sabe qué día se va a jugar, entonces tenemos que ir día a día, el planning es día a día, no sabemos qué cargas hacer, qué no, es un poco raro, pero bueno, como he comentado, al final no lo decidimos nosotros y cuando haya que jugar, jugaremos. Apa, Asier, José Ángel Peña, de COPE Bilbao. Asier Gaditano se viene quejando de la falta de gol, de no tener delanteros como tal, de emplear a Raúl García, que no es un delantero centro de arriba. Tú sí lo eres, cada oportunidad que has tenido casi la has aprovechado. ¿Qué falta para que Asier Villalibre realmente tenga esa continuidad que parece demandar? Bueno, gracias. En el equipo sabemos que hay muchos delanteros con mucho nivel y la competencia es brutal. No creo que haya falta de gol. Es verdad que igual últimamente no hemos tenido esa efectividad, pero eso no significa que haya falta de gol. En el equipo hay grandes jugadores con mucho gol y trabajamos para eso día a día, para mejorar e intentar dar el resultado en el campo.
Hola, Sier, soy Rafa Beato de Radio Marca. Oye, me gustaría que explicaras cómo te decides a heredar el 20 de Aduriz. Es una, bueno, yo creo que responsabilidad grande, ¿no? Pues el tener un dorsal de un jugador que ha sido tanto, tanto y tanto en la historia del Athletic, y cómo te animas a ello. Sí, gracias. Bueno, al principio yo el año pasado era el 25 y estaba contento con ello. Iba a decidir seguir con el 25, pero al final, pues como tenemos tres porteros y el 25 es el del tercer portero, tuve que cambiar. Quedaban unos números, el 20, el 19 y el 2, si no me equivoco, más o menos, y me decidí por el 2. Es verdad que pensaba un poco que es mucho peso, no sé qué, podía, pero al final lo único que pensé es, como ese niño o esa niña de la calle que se pone el 20 por Aric y se pone su número, pues lo pienso igual, ¿no? El 20 y vía libre, y es una gran ilusión y un gran honor para mí. A pasear, Aitor Martínez de Della. Antes te había comentado, Peña, qué es lo que te hace falta para jugar un poquito más. Yo te quiero preguntar cómo te tomas las palabras de Garitano de cuando dice que eso, que el equipo no tiene gol, y qué te falta a ti para que confíe en ti, porque el año pasado metiste 3 goles en Liga, 2 o 3 más en Copa. ¿Qué te falta a ti y cómo te tomas esas palabras de que el equipo no tiene gol? Bueno, yo me lo tomo bien. Sé que no estamos pasando por una racha goleadora y al final lo que necesitamos para ganar los partidos son goles. Y el míster al final lo que quiere es eso, que tengamos esa competencia arriba, que intentemos entrenar duro, que intentemos mejorar en lo del gol y que vaya y que tengamos resultados en el campo. Queixo Asier, Alberto de Mundo Deportivo, ¿qué tal? ¿Tú te sientes preparado para jugar de ya cualquier partido de inicio siendo el 9 del Athletic? Asier Casco. Sí, bueno, yo estoy entrenando como cualquier otro jugador. Al final, cualquier jugador que está entrenando ahora está disponible para jugar. Eso lo decide el técnico. Estoy con confianza, estoy intentando entrenar bien como siempre. Al final, el objetivo es ese, mejorar día a día, intentar entrenar día a día, y estoy disponible para cuando él quiera. Hola, Sir, de nuevo. ¿Cómo te planteas esta temporada? ¿Qué objetivos a nivel personal? Después de una pasada campaña en la que al principio no contabas, acabaste jugando con minutos, marcando goles en los pocos minutos de los que disfrutaste. ¿Qué objetivo personal te planteas para esta nueva temporada? A nivel personal no me gusta mirar muy a lo lejano. Lo único que pienso es en este partido e intentar entrenar bien para demostrar que puedo tener minutos, seguir mejorando y entrenar día a día. No pienso en nada más en unos meses o en el mañana, sino en el hoy, intentar seguir mejorando. Asier, la semana pasada hubo bastante agitación en el entorno, me imagino que en el vestuario también, con declaraciones de unos compañeros, de otros. Bueno, demasiado lío, ¿no? Para cosa buena, ¿no? ¿Cómo habéis llevado todo esto? ¿Habéis hablado de ello? ¿Habéis puesto en común las opiniones? ¿Se ha hablado en esa concentración de Pinatar Arena, por ejemplo, de todo este asunto? No ha habido problemas. El equipo está unido, sabemos qué es lo importante, sabemos que la afición es lo más importante para nosotros. El Athletic sin afición no es nadie, y pues sabemos que el mayor triunfo de este año no es ni entrar en Europa, ni ganar la Copa, ni nada. Es el primer partido en San Mamés delante de nuestra gente y poder disfrutarlo todos juntos. Así es, buenos días, Javier Ortiz de Azcano del Correo. Dos cuestiones. Llevas años luchando por asentarte como el delantero centro titular del Athletic. ¿No? ¿Crees que este año te ves preparado este año para ser titular? Y dos, ¿en qué, si no lo eres, qué te faltaría? ¿Qué crees que es lo que te hace falta? Bueno, al final, falta o no falta, no sabría si decirte qué o no qué, ¿no? Lo único que sé es que tengo que seguir mejorando, claro está, al final tengo 22 años para 23 y me quedan muchos años. Al final se mejora todos los años, se intenta aprender todos los años, y eso es lo que me hace falta, seguir mejorando y seguir practicando día a día. Bai, Asier, uno berriro. Bueno, lehen galdetu dizut golak duen arduragatik, zuk ardura hori daukazu arrolia zailako, eta ardura gehiago hartu duzu Aduriz ekutzitako 20 zenbaki hori hartuta, nola izan da hori? Bai, ba, lehen esanten moduen, Asiera nik 25an nahi nabene, ezta? Pasan urtien 25 izen nintzen, eta, bueno, ba, iru porteru dauzelez, ba, aldatu inbierri zen, egon ziren iru laupare zenbaki libre,
Eta azkenin ba hogei zelaitzik dekanten nintzen, egize da hasieran apurra pentsena dela, igual zenbaki pizutxu dela ez dakizer, bai aktitudia aldatu nuen, da esan nuen, bueno, ba, umi ekzelan eroten da kalien doaz den dara esan jarri, aduriz den hogei ze, eta nire izenagaz, ba berdin, azkenin ni jarri otu hogei ze, eta bia libre da, nintzat ba kriston hori eta kriston hori da, hori zenbaki zero atia. Asier, José Ángel Peña, Copeiro, otra vez. Primera jornada, derrota, críticas, una semana de parón, 15 días, y ahora tres partidos en una semana. ¿Qué importancia le dais a esos tres partidos? Pues mucha importancia, ¿no? Al final todos los partidos tienen la misma importancia para nosotros. Sabemos que venimos de una derrota y de una semana de parón, pero sabemos que lo más importante ahora mismo es el partido de Eibar. No pensamos en los siguientes dos porque todavía no sabemos el resultado de este, así que vamos a ir a por los primeros tres puntos y luego ya lo que tenga que ser. Partido de Eibar siempre duro. En Ipurúa, Asier, ya se sabe que jugar se juega poco, hay muchas dificultades para ganar, no suele ser habitual un partido muy cerrado con buenos recuerdos para ti, ¿no? Sí, bueno, es un equipo muy fuerte físicamente, muy duro, que ataca mucho, muchos centros al área, pero lo único que tenemos que hacer es ahí, si ese es el juego, pues todavía hay nosotros más fuertes, más rápidos y a por los tres puntos. Precisamente por eso, Asier, el año pasado fuiste capaz de anotar en Ipurúa, me imagino que te trae buenos recuerdos, o si no eres mucho de ese tipo de números, de estadísticas a la hora de afrontar un partido. Bueno, al final no pienso mucho en eso, ¿no? Metí un gol, pero eso no significa que vaya a meter otra vez. Lo único que tengo que hacer es ir a trabajar y a intentar ganar. Kaixo, Berriro, Asier. Eres un jugador de referencia arriba. Se ha visto que bueno, bajas a por el balón, intentas esa referencia. ¿Qué prefieres, que te manden los balones en largo y pelearte con los defensas ahí por arriba o que te juegue un poco más al espacio? Es que ricasco. Bueno, siempre me ha gustado correr al espacio y así, pero no le también ahora mismo pues me siento cómodo peleándome con los centrales y eso, no tengo ni una preferencia. Y si algo se me da peor, pues lo único que tengo que hacer es intentar mejorar en ello, pero no creo que tenga una preferencia en ello. Asier, me gustaría saber qué opinión tienes de Raúl García como delantero centro. ¿Le ves como competencia directa? Ha jugado muchos partidos. ¿Le ves como más media punta? ¿Ves que te está cerrando el paso? ¿Cómo lo ves? Yo a Raúl García le veo un jugador increíble, ¿no? Es una competitividad asombrosa. Entrenar con él le ayuda muchísimo a mejorar. No tengo ninguna pega, es más, es una persona muy bella y como jugador es increíble. Al final, verle entrenar todos los días, poder entrenar todos los días con él, es una suerte que tengo y no lo veo negativamente, sino positivamente. El poder, el día a día verle y poder entrenar y mejorar con él, para mí es una suerte. Vale. Es que ricasco.